¿Qué miau? ¿Cómo que meow, como que meao? Ya, muy bien chicos. Eh, pero ¿de qué trata teoría de juegos en economía? Basilio dice que lo, ve, lo vean un poco. así, ah, eh, Pero eso, ya mira, lo que yo tengo entendido de teoría de juegos eh, se ve más que todo en Mateco 3, o mira, en la católica era así, mira, más o menos para la distribución. Yo, que he estado en todas las matecos en la Católica, pero como GJ de práctica, jefe de práctica. Eh, mateco 1 era límites derivadas. Mateco 2 era lo que estamos haciendo un poquito: integrales y, y un poquito de optimización, que lo vamos a ver al final. Mateco 3 era optimización, pero con, no con funciones, sino con, eh, con desigualdades que hay que aplicar. Eh, KKT eh, no recuerdo muy bien cuáles son los nombres de cada, de cada persona pero se reconoce como KKT y hacíamos también un poco de álgebra lineal lo que estamos haciendo ahorita eso se veía y también esta parte de ecuaciones diferenciales y en MATECO 4 ya se veían ecuaciones diferenciales y optimización dinámica. Y al final se veía esta parte de, de teoría de juegos, pero algo solamente de, de dos semanas, una semana, o sea, el previo. Pero te estoy diciendo que, más o menos viendo el orden, eso deberían llevarlo en Mateco 3 o en Mateco 4. Ahorita no creo, ¿eh? no se ve muy muy importante, pero bueno, por ahí hay, hay, hablan del equilibrio Nash y todo ello. Profesor, pero también este, teoría de juegos tiene introducción en un modelo este, perfecto donde solo tienen por ejemplo dos jugadores y así tal vez eso les va a enseñar no creo que les enseñe muy avanzado porque es complejo, implica otras, otras cosas matemáticas Sí, claro eso es justamente lo que tú dices eso es, lo que, es lo, lo que se ve en ese curso que te estoy diciendo de la católica que es, es eh, mateco Ahí se llama Mate para Economistas a Secas. Es como un Mateco 4. Que como dices, dos, dos, dos jugadores y nada más, ¿no? Hacen un cuadrito. Eh, sí. y, y un librito, y hablan de esperanza porque hay prolidad y todo ello. Hay un librito bien bonito. El Emilio, no, Emilio Cerdá. Optimización dinámica. Y acá también hay teoría de juegos por acá. A ver. Teoría de. Juegos. Equilibrio de Nash. No, tenía juegos simplemente y era Emilio también Cerda. Yeah. Ustedes también deberían haber. Deber, ah, me han hecho recordar. En Mateco 4, ustedes deben dar cálculo de variaciones. Que es optimizar integrales. No solamente optimizar integrales, sino. Eh, optimizar también series es justamente acá hay problemas no que están acá bien interesante esa parte ¿eh? y ahí hay un modelo de Ramsey de, de economía no recuerdo muy bien los nombres pero están ahí entonces esa parte lo van a llevar más adelante no creo que ahora bueno quizás variaciones podemos hacer pero eh, yo lo veo en el, en el aspecto de, de más o menos cómo, cómo es en el acato no porque qué colaboración es, es integral y sujeto a una dinámica. Y esto, mira, justamente habla de la norma. O sea, eh, lo que te estoy enseñando muy tarde o temprano lo vas a ver en los distintos cursos, pero un poquito más fuerte. Entonces ahí está, ¿no? Norma, distancia. Acá vamos a hablar también de la bola. Hoy día vamos a hablar de la bolita. Pero acá dan conceptos previos, ¿no? Donde tiene que minimizar o maximizar una integral bajo una cierta dinámica, condiciones iniciales y finales. Ahí, ahí está. Ok. Este es, este es un ejemplo de consumo, de capital, y te da esta dinámica, ¿no? Bueno, esta integral. Esto quizás lo van a ver más adelante, que no es tan complicado. Yo, lo, sinceramente, en el aspecto economista no te puedo decir nada, ¿no? Pero en el aspecto matemático no es complicado, es derivar, tomar el máximo, el mínimo, etc. Y teoría de juegos, aquí está este libro. Está en el... Y lo que se hace en la Cato, en ese curso de Mateco 4, se ve hasta el primer, hasta, Creo que hasta el segundo o el primer capítulo nada más. Lo que decía de las, de juegos en forma estratégica. Y todo ello. Bueno, es sencillo. Profesor, sí. Comparte el libro. <laughs> ya. Te lo, te, como, como le digo, mira, está bien fácil. ¿eh? He puesto el nombre y ahí salió... No he tenido que buscar cosa muy complicada. Mándelo al delegado, profe. el grupo. Ya, ahí está. Le, le estoy pasando el link en el por el chat del Zoom. Para que ustedes puedan leerlo si quieren saber un poquito más de lo que viene más adelante en los próximos ciclos, ¿no? Ya. Muy bien, chicos, ya. Ahí está. Ya, okay, ok, Y hay aplicaciones allá de la integral, ¿no? Ya, ok, ya. A ver, concentrémonos en este tema. Todavía no, no, no me llegó a esa parte. Vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo bonito, un ejemplo bonito que siempre, estos ejemplos que voy a presentarles siempre los, los presento para este tema, ¿no? Vamos a tomar una función que va de R2 a los reales con la siguiente regla de correspondencia f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado ya a ver muchachos nosotros cuando hemos hecho funciones o bueno cuando ustedes han trabajado el ciclo pasado en funciones han puesto la regla de correspondencia y igual a f de x pero acá ya en la función aparecen dos variables x y y entonces más o menos por una cuestión de sentido común Acá no tengo que poner Y, le pongo Z. Porque hay X y Y. Entonces le viene el Z nada más. Ya. Vamos a calcular acá el dominio, rango y la gráfica de esta función. Ya. Primero el dominio. Como veo que no hay restricciones en la función. O, es decir, que no hay raíz cuadrada. O no está dividido entre nada. Todo esto está bien definido en los reales. Entonces se podría. Que el dominio de esta función. Es todo R2. Y acá el dominio lo puedes graficar. ¿Cómo grafico R2? Es todo el plano cartesiano. Es de decir, que sería todo esto. Todo R2. Ya. Ojo que no estoy haciendo el dominio de la función, sino el dominio, la gráfica del dominio. ¿eh? No estoy haciendo la gráfica de la función, sino la gráfica del dominio. Ahora vamos al rango. Ya. ¿El rango que es? Es el valor que toma esta, esta expresión Toda la expresión de acá Ella, ¿Qué, ¿qué valor toma? Pero por cultura general Todo número real Cualquier número real Le elevo al cuadrado, ¿cómo es? Real eh, Ya, aparte que es real Algo más Positivo, mayor que cero Mayor, mayor igual que cero Quítense esa mala costumbre. Creo que también en clase le he dicho que todo número real es mayor o igual que cero. No omitan el cero. Pobrecito cero, siempre lo omiten. No sé qué tendrán con él. Ya, entonces tenemos que para todo x, como y que está en R2, se tiene que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que cero. Ah, entonces el valor que toma el Z sería un valor mayor o igual que cero. Entonces podemos decir que el rango de esta función sería desde cero cerrado hacia más infinito. Y ahí está. Ya. Vamos ahora a la gráfica. Vamos con la gráfica. Siendo sinceros, la gráfica es lo más sencillo que trabajar en este tipo de... de en este caso de, 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 de funciones. Hay unas funciones específicamente que las gráficas no te van a salir. Lo que, lo que tengo que a, a pedirte es la gráfica del dominio de la función, que sí se va a poder calcular, pero la gráfica de la función misma no se va a poder hacer. Se puede buscar un bosquejo o todo, pero es demasiado complejo. Eh, más que todo, quizás algo mecánico, etcétera, ¿no? Ya, bueno, en fin. Anyway, ya. Yo quiero graficar. ¿Cómo sería la, la función z igual a x cuadrado más y cuadrado? Entonces, acá voy a invocar las famosas curvas de nivel. Curvas de nivel. Y acá justamente está la definición que está planteando acá. Sea f un subconjunto de Rn, se define la curva de nivel como el valor que toma un valor fijo de la función. Ahí está f de x1 hasta xn es igual a un c. Donde c puede ser cualquier valor. Ya. Entonces, eh, a ver, voy a, voy a copiar la definición para que ustedes vean cómo funciona esto. Vamos a tratar de hacerlo lo más formal posible. Ya. Esta es la famosa curva de nivel. Profe, pero ¿qué valor toma el C? Ya, el C puedes darle cualquier valor, siendo sincero. Pero habitualmente el valor de C que uno le da tiene que estar en el, en el intervalo del rango. Profe, ¿y por qué no le doy otro valor? Mira, vamos a probarlo, ¿ya? Imagine, el rango acá sale de 0 más unito. Tómale C igual a menos 1. Entonces, eh, la curva de nivel de menos 1 de F, ¿a qué sería igual? Serían todos los X, Y, porque estamos en dos dimensiones de R2 tal que F en X, Y es igual a menos 1. Pero chicos, esto es X cuadrado más Y cuadrado ningún número al cuadrado ningún número real elevado al cuadrado más otro número real elevado al cuadrado va a ser igual a, a, a menos uno o un negativo por lo tanto este conjunto es el vacío ya tenemos que este es el vacío ya, entonces ¿puedo darle otro valor? sí, como, como repito convenientemente darle valores que estén en, en el rango que es de cero más finito usualmente le damos valores enteros, pues no puedes darle cero Sería x, y que está en R2, tal que f de x, y se igual a cero según la definición. Pero esto es x cuadrado más y cuadrado. La suma de dos cuadrados que sea cero es que ambos tienen que ser ceros. O sea que este conjunto me da el conjunto unitario formado por el par ordenado 0,0. Por si acaso este conjunto que acabo de escribir no, van a, no vayan a confundirse Es decir, profe, ese conjunto tiene dos elementos. No, ese conjunto tiene un elemento, que es el par ordenado 0,0. Deben tener cuidado en esos detalles matemáticos. ¿eh? Mucho cuidado. Ya, le puedo dar otro valor, digamos 1, un, un caso más, 1, 1 de f. Sería todos los x, y que está en R2, tal que eh, f en x, y es igual a 1. Pero si este es igual a 1, estamos hablando de quién? De todos los x, y tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, esta es una circunferencia. Este es una circunferencia de centro 0,0 y radio 1. Ya, le doy un valor más. Le podemos dar, digamos, n igual a eh, c igual a 4. Sería esto todos los x, y que está en R2, tal que f de x, y es igual a 4. Entonces, según la definición, estos serían los x, y tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. Vemos claramente que es similar al caso anterior. Entonces sería una circunferencia. De centro 0,0. Y radio, no voy a decir que radio 4, es 2. Porque según la ecuación de la circunferencia, esto es 2 al cuadrado. O sea, radio es 2. No puede ser radio negativo, pues no. No puede ser negativo. Pues radio es 2. Ya. Muy bien, chicos. Profe, para qué me sirve la curva de ni las curvas de nivel? Esa es una muy buena pregunta. La curva de nivel te va a ayudar a. Para graficar a las eh, a graficar las eh, ah, para graficar la función. Vamos. Ya, ahora, a ver, voy a hacer una pregunta curiosa, chicos. Eh, usualmente la gráfica que nosotros hacemos cuando una función va de R en R, lo hacemos en el plano cartesiano. Ahora que esta función que va de R2 a los reales, ¿dónde estaría la gráfica? Tienen que dibujar tres rectas, o sea, sería X, Y y Z. Y bueno, cada nivel representaría como un plano paralelo al eje, bueno, al plano XY Y, ahí se grafican, este, bueno, en este caso los círculos, y eso nos da la gráfica de la figura en sí. Ya, está muy bien, está muy bien, ya te adelantaste, ya, pero estaba queriendo ir de poco a poco, pero ya está bien, está bien. Ya. No, lo que estaba lo No te preocupes. No, lo que estaba queriendo hacerles cuestionar a ustedes es lo siguiente. O sea, eh... bueno, quizás tienen la respuesta, ¿no? Si tienen una función de u que va de r y acá u es un subconjunto de los reales, ustedes la gráfica de esta función lo han visto en el plano cartesiano. ¿Por qué? Por teoría, ustedes deben recordar que f... O sea, la función no es cualquier conjunto, es una relación. Ah, eso también. Eh, una función es un conjunto, ¿ah? ¿eh? Eso también tenga mucho cuidado, es un conjunto. ¿Y va a ser un subconjunto de qué? Como U está, está incluye en R y el, la imagen es los reales, sería un subconjunto de R por R. ¿Y quién es R por R? El plano cartesiano. Por eso la gráfica de la función está en el plano cartesiano. Ahora, que estamos viendo una función que va de, bueno, de R2 en este caso, ¿no? A R. Por la misma idea, tendríamos que F es un subconjunto de R2 por R. Pero R2 por R es R3. Y si es R3, es el espacio. Es por eso que cuando yo voy a presentar una función de R3, digamos, a los reales, la gráfica de ella o la función va a estar definida en R3 por R, es decir, en cuatro dimensiones. Y por tal motivo, en ese tipo de casos, no voy a poder hacer la gráfica de la función. ¿Por qué, profe? Porque está en cuatro dimensiones. Matemáticamente se puede hacer mediante proyecciones, pero eso no se ve acá en... en... Se veía en curso de matemática un poco superior, ya de octavo, noveno ciclo, cuando hacen gráfica de hiperplanos, de, pues hacen proyecciones, por ejemplo, dibujan el infinito. <laughs> hacen cosas muy extrañas, ¿no? Pero bien simpáticas. La idea es cuestión de, de definir bien las cosas y, te, y llegas a, digamos, graficar eh, que, digamos, la esfera es equivalente a un plano, ¿no? Pero ya eso, eh, ya es un poco de matemática, ¿no? Esa, esa parte que le estoy comentando es, es, se ve en un curso llamado topología. Ya, pero eso, llevamos acá topología bien básica, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tiene que ver topología? Eh, estudian los conjuntos abiertos, cerrados, las funciones que van de abiertos en abiertos, etc. Lo que vamos a ver el día de hoy es justamente algo muy básico de eso, pero solamente lo necesario para entender, la definición de límite, nada más. Ya, a ver, un segundito que me están llamando por teléfono. Okay. Sí, dime. Eh, o sea que, Máximo, vamos a trabajar con R2. Claro, o sea, podríamos trabajar en R3 a R, pero ya no te exigiría la gráfica de la función, porque estaría en cuatro dimensiones. Solamente te exigiría la gráfica del dominio de la función no de la gráfica de la función en sí. sí. Ya, ok. A ver, eh, ¿qué me estará llamando? Ya, bueno, después de respondo la llamada. Ya. Ya. Entonces, vamos muy bien, chicos. Lo que decía su compañera Margarita. A ver, voy a graficarlo ahora en el espacio, gracias a que me doy cuenta que la función tiene que estar en las tres dimensiones. Este es X, Y, Z. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que estas curvas de nivel me van a ayudar como unas. Eh, es como que tengo la gráfica. Digamos que este fuera la gráfica. Supongamos. Y las curvas de nivel me va a ayudar a, a hacer tajadas. Cortes. Y cada corte me voy a dar cuenta cómo es la gráfica. Y lo voy a tratar de, de generalizar. A ver, chicos, ¿qué pasó acá? Uh, quiero utilizar esto y... Se puso medio espeso el zoom. A ver, un ratito. Ya. Yeah. Ok. Ya. Ya creo que el Ya. Ok. No sé cómo desaparecer esto. Ah, ya, ya, ya. Está, ya, ya lo dije. Ya está. Ya, mira. Voy a trazar en primer lugar... El corte cuando eh, tomo set igual a cero. Si set es igual a cero, es muy en el fondo trazas una tajada donde graficas z igual a cero pero chicos le voy adelantando que z igual a cero es el plano xy este es z igual a cero entonces z igual a cero es la gráfica que estamos planteando aquí pero según la curva de nivel si trazas z igual a cero la gráfica corta solamente en el punto 0,0. Pero recuerda que estamos en tres dimensiones, pero aquí dice que Z es 0. Entonces, el, lo, donde va a ser el corte va a ser 0,0. No, bueno, cero, 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 tres ceros. Sería el origen. Sería este punto. Obviamente si tú trazas el otro, el anterior que era igual a menos uno. Z igual a menos 1, no hay cortes. Ya, el otro es corte en Z igual a 1. Es uno paralelo al plano XY. Entonces el corte lo voy a hacer de color eh, verde, ¿ya? Uno para el por acá. Esto sería Z igual a 1. Pero según la visión de arriba, Z igual a 1 es una circunferencia de radio 1 eh, y centro 0, 0. O sea, si tú lo ves en el plano XY, eso es lo que, lo que ves, ¿no? Esa, 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 esa curva de nivel. Sería algo por el estilo. Ya. Yeah. Y por último, si haces el corte Z igual a 4. Sería esta forma. Un poquito más arriba, ¿no? Sería algo por el estilo acá. C igual a cuatro. Entonces, acá el corte estaría dado de esta forma. Como repito, si tú miras de arriba, vas a ver estas dos circunferencias. Y así tú puedes hacer más cortes, te van a dar circunferencias. Y unes todas esas circunferencias te va a dar esta figura. En el, en el mundo de la matemática lleva el nombre de paraboloide. Ay. Y ahí está, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Se entendió? Oso, pero sí. Ya. Yeah. Está bonito, eh. Está bonito el gráfico. Sí, linda. Está, está volando, dice. Ya, vamos a aumentar, vamos a hacer otro, ¿ya? Ya, otro, otro. Chicos, no sé qué ha pasado, que son solamente 24 alumnos, ¿ah? ¿eh? Yo no sé, o sea, es clase virtual. En virtual no hay excusas, todos deben estar acá presentes. No sé qué, qué pasó, no ven, bueno, en fin. Ya. O a mí me entregó la lista la, la, la secretaria y habían 38 inscritos. Yo no sé si hay segunda rectificación, como de broma, no sé la otra vez escuché que habían dicho eso, pero ya han renunciado. Hay segunda rectificación o me están bromeando? Sí, profe. sí, profesor, pero es para que sí. se hagan del curso según me escuché. Ya, bueno. No sé. Porque también en la primera calificada no han dado los 38, ¿eh? y han dado como 6, 7 menos, creo. Bueno, 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 ya estamos. Vamos a cubrir el dominio. Acá sí las cosas se ponen un poquito interesantes. ¿Por qué? Porque en este caso, eh, si hay una raíz cuadrada y para que esto esté bien definido, eh, dentro de la raíz cuadrada, obviamente, como estamos trabajando en los reales, debe ser mayor o igual que 0. Entonces, de acá, lo único que puedo decir que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 4. Pero, ¿y de ahí ¿qué hacemos? No podemos hacer nada más. No hay forma de despejar eso. Entonces, ¿qué decimos? Que el dominio de la función que está formado por los pares ordenados. En R2, tal que se cumple que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4, señores. Ahí está. ¿Cómo sería la gráfica del dominio de esta función? Sería, eh, bueno, el borde es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2, pero como es menor o igual, toma todo lo de dentro. O sea, digamos... Eh, esto es el, esta gráfica que acabo de hacer es la gráfica x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Pero como es menor o igual que 4, toma todo lo adentro de A ver, este no parece igual. Entonces, la gráfica correcta debería ser esta: esta región, toda esta región. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, eh, ok. Nos faltaría calcular el rango. Ahí vamos con rango. Ay, caramba. Me olvidé de quitar la configuración. Ya. Ahí está. Ranguito. Ya, ¿cómo va a ser el rango? El rango son todos los valores que toma la función, o sea, el F. Tendríamos que analizar qué valores toman, ¿no? O sea, el rango de la función en este caso va a ser eh, todos los valores que toman el f de x, y tal que el x, y está en el dominio. Es así como se calcula, ¿no? El rango. Ya, pero el dominio ya sabemos quién es. Entonces, acá se parte del dominio. Como x, y pertenece al dominio de la función, que tendríamos que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. Pero por cultura general, eh, como es un suma de cuadrados, mayor o igual que 0. Y a partir de eso le doy la forma que está aquí. Que es la regla de correspondencia, que es raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Entonces le re, multiplico por menos, menos 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menor o igual que 0. Le sumo 4, sería 4 menos x cuadrado menos y cuadrado menor o igual que 4. Y le saco la raíz cuadrada a todo. Raíz cuadrada de 0, 0, raíz cuadrada de 4, 2. Y justamente lo que acabo de terminar es el f de x, y. Entonces, lo que concluimos, jóvenes, es que el rango de la función. ¿Qué va a ser igual? Según lo que observo acá es desde 0 hasta arriba de 4, que es 2. O sea, el rango va de 0 a 2. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahora faltaría la gráfica. ¿Cómo haríamos la gráfica? Ya. La gráfica lo podemos hacer de forma rápida. O si no, eh... mm... Claro, de forma rápida, con, los, eh, con algún un método que hemos hecho también en clases, eh, o si no, simplemente con lo, con lo que tenemos, ¿no? Que es la definición del, de la curva de nivel, ¿no? Podemos, podemos trabajar eso. A ver, trabajándolo así, ¿cómo sería? A ver, el rango es de 0 a 2, entonces tomo 0, 1 y 2, ¿ya? Entonces, así es la notación. A ver, ¿está bien esto? No ves que cambie la de notación. Eh, ya, está bien, ¿no? Ya, muy bien. se sub 0, F. Ya. Según la definición, estos son todos los x como y que estén en R2, tal que la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 0, que es el valor que he dado. Pero si eso es igual a 0, lo de adentro tiene que ser 0. Y despejando, tengo lo siguiente que x, y que está en R2, te da x cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea, si esto lo grafico en el plano xy, no en el plano xyz, xy, la gráfica va a ser una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2. Sería así. Ok, ya, a ver, otro caso más. Vamos, si esto fuera 1, serían los x, y. Que está en R2. Tal que esto te quedaría la raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado es igual a 1. Operando estos son los X, Y que está en R2. Tal que hay que cumplir. El cuadrado sería 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado igual a 1. Despejando X cuadrado más Y cuadrado es igual a 3. Ya, acá el radio ya no va a ser 2, va a ser un poquito menos. Raíz de 3. Exacto, gracias, muchas gracias. Raíz cuadrada de 3, muy bien. Y por último le daría el valor de 2. Trabajen con enteros, chicos, para no complicarse la vida. Si ustedes pueden trabajar con raíz cuadrada normal, de, de, también depende de la función, ¿no? A veces quizá con raíz te, te ayuda, ¿no? Bueno, anyway. Si esto fuera 2, L igual al cuadrado tendría 4 menos X cuadrado menos Y cuadrado igual a 4. Se va el 4 y te queda que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 0. O sea, ¿eso qué me quiere decir? Que sería solamente el conjunto formado por 0, 0. Ahí está. Entonces, profe, ¿cómo es la gráfica viéndolo de arriba? Porque este es, recuerden, el plano XY. Esta es la visión la de arriba. Sería simplemente un puntito. Sería el de acá, por eso sale 0, 0. Ya, ahora sí vamos a hacer la gráfica en total. para qué ese último puede volver a explicar? vale Ah, lo de qué, por qué sale 0, 0? Sí. Ya, ya, no hay problema, no hay problema. Ya. Acá, L igual al cuadrado. 4 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 4. 4 con 4 se va y te queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0. Pero que dos números reales eh, al cuadrado sean... La suma de ellos sea cero. Eso quiere decir que XY es cero. El único caso. Cero, cero. Por tal motivo es el por cero coma cero. Ya. Thank you. Ok. Ya. Vamos. Sería así la gráfica. Sería la gráfica por acá. Y por acá. Eje X... Eje Y y eje Z. Ya, pero vamos a respetar con los colorcitos, ¿ya? Color 0. Eh, Z0 es el plano XY. Sería así su gráfica. Uy, caramba. Este es Z0. El siguiente, ¿cuál es? Z igual a 1. Un poquito más arriba. Uy, qué Ya bueno, en fin. Y por último, el de rojito o de magneto le voy a poner Z igual a 2. Está por acá. Ya, en cada caso vemos cuáles son sus cortes, ¿no? A ver, me da, me da un poco de cosa que esté así. <laughs> La gráfica está bien. A ver. Sería así. A ver, un segundito. Ya. Entonces, ¿qué tengo de acá? Ya, estamos creando que z igual a 0 es el corte, una circunferencia, ¿no? De radio 2. Entonces sería así su gráfica. A ver. Bueno, no salía tan bonito. ¿eh? A ver, a ver. Ya, bueno. z igual a 1 también otra circunferencia de menor longitud, de menor radio. Y Z igual a 2 solamente es el 0, 0. Pero como Z es 2, corten 0, 0, 2, ¿no? Corten un puntito. Ya. Acá es eh, 0, 0, 2. Ya. Eh, no me salió tan bonito, pero te digo, ¿qué gráfica tiene que salir? Ahora voy a hacer la gráfica y después lo junto con los términos, ¿bien? Debe haber salido así, ¿no? Un poquito más acá. Uy, caramba no sale el curvo. Ya, así. Ya, esto como está atrás, hay que ponerle líneas punteadas. Uy, caramita, esto salió chico. Ahí está así. Y esto de esta forma. A ver, a ver. Ya, alguno puede pensar que sale como una, un paraboloide. Eh, no es un paraboloide. Esto es eh, la mitad de la esfera. La mitad de la esfera. Ahora, justamente va el comentario de por qué le decía que esta gráfica podía haber salido más rápido. Sin hacer eh, cortes, ¿no? Eh, ¿Por qué, chicos? Porque justamente por la regla de correspondencia, que es raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Eso si tú le llamas, digamos, z, z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y por una técnica que vimos en clases pasadas, esto sería z cuadrado igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y pasa al otro lado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Y esta es la ecuación de una esfera. El centro va a ser 0, 0, 0 y el radio va a ser 2. Ahora la pregunta es, profe, pero no salió todo el esfero, A la mitad nada más. Lo que pasa que aquí el z es mayor o igual que 0. Por tal motivo solamente se grafica del, eje, del plano XY para arriba. Por eso sí sale la gráfica. Ya, muchachos. Ok, makey. Ya. Yeah. Ya, eh, entonces, eh, ya, vamos a esperar un rato que nos bote el Zoom para volver ya. ¿O hacemos una pausa de cinco minutos, chicos, porque un poco me duele la cabeza. Cinco minutitos, ya. Vayan al, al bañito, un ratito a, a tomar agüita. Cinco minutitos nomás. Ya, una posita de cinco minutos.